Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, se escucha. Genial. Buenísimo, gracias. Bueno, ¿cómo andan? Espero que todo bien. Hoy vamos a tener la última clase teórica. Este, an an antes del parcial. Ya después todo lo que se venga a partir, de, a partir del viernes, inclusive el viernes, este, va a ser toda práctica para el parcial. De hecho, nos quedan nada más que dos clases. O sea, nos queda la, la clase teórica del viernes que tienen con las chicas. Y la clase del miércoles. Este, del otro miércoles, ¿no? El miércoles 9. Y, y bueno, ahí vamos a hacer. Dos simulacros de parcial, o sea, las chicas van a trabajar con un simulacro, y yo voy a trabajar el miércoles con el otro, y ya el viernes es el parcial. Este, no se asusten si por ahí los simulacros son. Les parecen complicados. El parcial les puedo asegurar que los parciales eh, van a ser bastante más fáciles. Así que, bueno. Gracias un poco a la experiencia del primer parcial, aprendí a calibrar esas cosas y sobre todo traté de que no haya verbos elididos para, para, para no hacerlo tan difícil. Así que así que cada oración va a tener su, su bendito verbo. ¿eh? Así que en eso pueden estar, eh, pueden estar tranquilos y además que no van a ser diálogos, además los textos del parcial no van a ser diálogos. sin embargo, en los simulacros, eh, los simulacros van a trabajar con, con diálogos, aunque en realidad son, eh, son diálogos un poco más extensos, digamos, no. Eh, pero ya después en el, en el parcial en sí, eh, no, hay, no va a ser la forma dialogada, va a ser un, una suerte de descripción narrativa, si quieren. Y en ese sentido eh, tengan en cuenta los tiempos que vimos, sobre todo, <coughs> sobre todo el imperfecto. ¿Sí? Yo les diría que no vimos tanto Auristo. Tanto eh, así que les, les conviene más repasar el imperfecto, que es lo que más se va a ver. Este, y si llega, y si repasan a si repasan a ahoristo, cosa que de todas maneras siempre conviene. Eh, siempre vamos a ver en todo caso auristo primero si ¿sí? el auristo regular de manera que en ese sentido ustedes no van a tener problemas eh, no van a tener problemas para prever si tienen por ahí un, un imperfecto o sea no, no, no va a haber ato segundo se entiende ¿Mm? eso ya se lo, se los puedo adelantar porque. Vimos yo, mi idea es que veamos los auristos segundos conforme veamos los verbos que llevan auristos segundos. Este, y hasta ahora vimos solamente dos verbos que, que llevan auristos segundos. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer. Eh, ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Ya somos 21, así que podemos empezar. Una consulta, Luciano. Yo estoy mirando así que el 11 es viernes. Sí. Con el tema de la devolución del parcial, es que es con 24 horas también o cómo es? Sí, sí, exacto, sí. La devolución es en 24 horas. Sí. Y el sábado es un día no laborable, ¿Que el lunes lo devolvemos? Este. En realidad, la idea es que lo devuelvan el sábado. ¿Sí? El sábado en realidad el sábado a la mañana se daban clases en tiempos normales, digamos, sábado a la mañana se dan las clases en la universidad. Así que no sé por qué no creo que no debería haber problema en principio. Lo que puedo hacer no, en todo caso duda, ¿eh? Me parece que no, yo recuerdo de que clases en los sábados a la mañana en la dictadura, me parece la última vez que vi que a a No clases. lo creo, ¿eh? yo no, no creo que sea así. Eh, pero sí, sí, se daban clase los sábados. ¿Sí? ¿Eh? Sí, yo tenía clase los sábados. Ah, bueno, por eso, ¿no? digo Yo hace, tenía clase los sábados, hace muchos años. ¿Hace muchos años? Hace muchos pero, años. Pero, sí, hace, sí, hace, hace muchos, muchos años, años claro. como para contarlo por. por <laughs> gobierno Mejor no polo. recordarlo, pero sí. Este, no, a ver, no, el, bien, el, el, el sábado, digamos. Eh, el sábado es, en todo caso, bueno. Si no, en todo caso, lo puedo tomar el jueves. Yo no tengo problema, pero van a tener un día menos. Este, no, son, no pasa nada. No si que en, a los en, los en, en la dictadura, no, la verdad que aparte de asustarme y, y sentirme culpable, <laughs> este, no, pero Luciano, yo, eh, yo no recuerdo, eh, no sé, diez años para atrás, no recuerdo clases. ¿Un día sábado o actividad académica un día sábado en la universidad? Pero no, es no, que no lo recuerdo. ¿eh? Carlos, no es que va a haber clase, mandamos el, el examen nomás y listo, el sábado, al mail. Está bien, pero digamos, no hay actividad académica, es como, eh, eh, si nosotros tuviéramos que devolver el, el parcial el sábado, ¿iríamos a la tarde a la universidad? El sábado. No, lo que puedo hacer en todo caso es darles eh, darles el parcial el viernes a la mañana, cosa que me lo entreguen el sábado a la mañana. Pero yo no, no quiero dejar de darles 24 horas. No, no, está bien, lo podés hacerlo el lunes o. o... Pero lo que pasa Como es que bien, no, no puedo. Era, era una duda que me no, surgió puede. a mí de. Vos pensá que a mí me, me complica la vida si yo lo doy el lunes por, el sencilla, por la sencilla razón de que voy a tener menos tiempo para corregirlo, ya que el, el viernes es recuperatorio, el viernes 18 es el recuperatorio, entonces yo hasta que corrijo lo voy a estar toda la semana bastante a full corrigiendo, ¿se entiende? Si no, lo que puedo hacer es hacer esto, es dar el parcial el día 10. Pero ocurre que esa fecha de los está pautada para que bueno para que se tome el parcial. No, sin duda esto se presenta por el tema tema remoto, ¿no? Pero me parecía extraño que un sábado, digo, me parecía extraño, no hay actividad académica los días sábados, normalmente. Nada, era una pregunta. Yo en la Universidad del Sur hace siete años que soy estudiante y he cursado el sábado a la mañana, sobre todo seminario de posgrado, etc. Capaz que era extraordinario, pero lo que Luciano propuso me parece muy bien, de eh, enviarle los parciales el viernes a la mañana, y ustedes tendrían todo el viernes a la mañana, quien quiere el viernes a la noche lo entrega, se, se libera. Está sí, bien, me parece perfecto. Es, sí, es, sí. es más, es más, eh, si no lo Además, que... Eh, pensando claro, que son parciales que en tiempo normal eh, se resolverían en dos horas. Entonces, me parece que acá, desde la cátedra, lo estamos un poco ayudando, dándole mayor tiempo para que ustedes lo hagan en casa. Porque entendemos... La dificultad que hay de conectividad, de ansiedad, de todo. Exactamente. O sea, claro, perdón, que... yo, yo, yo voy a opinar. Eh, a mí me parece bien el viernes de la tarde, porque así nos da más tiempo de leer y todo. Hay muchísimo que leer de historia de la lengua también, de, de, de la teoría del amor, todo. Y todo el tiempo que podamos tener de más, a mí por lo menos me viene bien. Yo trabajo y estudio, no, no tengo la verdad, no tengo mucho tiempo. Si lo corremos a la mañana, ya a mí me saca un medio día de estudio. Claro. Sí, a y a mí me pasa lo mismo que a Santiago. Eh, yo también coincido con, Lucia, con Santiago. A mí me, me mata si me lo corre. Encima el, nosotros entregamos otro parcial también. Claro, ejemplo, sí, sí. Estaba la fecha me, parecía, me parece bien. Bueno. Pero la fe, el problema es este, la fecha del 11 es una fecha que fue pautada a partir de una, serie, digamos, yo tengo que cumplir requisitos, ¿sí? no puedo tomar eh, parcial antes o después de determinada fecha. Dado que a mí me llegaron ya los, los días de parciales de las materias filosofía antigua y lógica, que son las que corresponden al plan de filosofía, eh, yo a partir de ahí tuve que tomar la decisión ¿sí? de, de, de tomar ese día porque otro día no podía y como el 18 termina el cursado tengo que dar el este, tengo que dar el recuperatorio ustedes piensen que si yo le doy y les tomo el parcel de lunes aparte de que me salgo de esos requisitos ocurre que el que después de para el 18 voy a para tomarle el recuperatorio para saber quiénes van a rendir recuperatorio o sea, ustedes se van a ver en ese sentido más perjudicados, ¿sí? este, entonces mi idea es tomar el viernes porque así yo me, me van llegando los parciales, yo los voy mirando, cosa de que ya tener a lo sumo, a más tardar, el martes que el martes siguiente ya tener los resultados. Y así ustedes ya pueden contar con que van a rendir el recuperatorio los que lo tienen que hacer. A mí particularmente me mata si me lo cambiás porque qué sé yo. Uno también ya va organizando con el tiempo ya que vos dijiste de cuándo era el parcial uno se va organizando algunas cuestiones también. Sí, y, yo, yo creo que tal cual. Yo, otro yo día, creo que a mí es, me mata. Yo modestamente, o sea, yo, la verdad que a mí no, a mí les juro que a mí también me molesta hacerlos eh, trabajar un sábado. Ocurre que realmente en primero tenemos que tener en cuenta la excepcionalidad de de, la, de cómo se han dado las cosas este año. ¿sí? Del año Segundo, que en el, sentido, en el sentido de que nos tenemos claro. que quedar en casa, de que no están, abier, no abier, no, no están abiertas las clases, eh, no, hay una, no hay una diferencia sustancial entre lo que puede ser, digo, por este año, porque tal vez otro año, seguro, cualquiera me lo pueda reclamar y va a estar eh, eh, totalmente en pleno derecho como lo tienen de hacerlo ahora. Eh, pero. El tema pasa porque, bueno, este año es excepción, ¿sí? Y, y yo sí tomo el, yo de la idea es darles el viernes a la tarde si ustedes tienen un día más. Yo lo pienso, no lo pensé, digamos, en, en función de hacerles un perjuicio a ustedes de hacerles trabajar un sábado, ¿sí? Lo pensé para darles justamente más tiempo a que puedan hacer el parcial. Yo lo pensé con esa idea. Pero es entendible también que, eh, que, que haya un reclamo. Lo que ocurre es que como, dada la situación excepcional ocurre que eh, quedarse digamos al quedarse en casa no hay una diferencia me parece en principio por lo menos sustancial entre quedarse un viernes y un sábado sí porque en definitiva la, ustedes si yo lo tomo el jueves un día antes aunque sea puedo hacer eso también lo puedo tomar un jueves a la tarde de manera que ustedes tienen después el hasta el viernes a la tarde para entregarlo pero eh, yo en ese caso ustedes tendrían un día menos entonces ahí les, me parece que, bueno, todos, nadie quiere tener un día menos para estudiar. Este, por eso, ¿sí? Me parece que por esta vez eh, lo podemos hacer así. sí por eh, Honestamente yo no, no, digamos, la verdad que cuando cuando vimos los, o sea, cuando vi los, los, la fecha de los parciales la única que me quedaba era tomarlo el viernes. ¿Sí? Eh, y Digamos, la modalidad del parcial hace que yo lo tenga que tomar así, eh, que, que sea domiciliario y que tengan un día para hacerlo. Este... Y que hubiera podido no hacerlo, hubiera podido decir en dos horas me lo entregan. A mí me parece que lo que estás haciendo es beneficiar a tus estudiantes, Luciano. Me parece recontra bien. Demasiado porque en otras, en otras materias te dan, no es por ser obsecuente, ¿no? pero en otras materias te dan dos horas. Dos horas. Dos, horas dos horas y nada más. Horas. Y acá el sábado, que está más tranquila, que salís de. O sea, que la. Bueno, veo que muchos eh, trabajan, como yo, sí. este aunque no vaya. Eh, y bueno, es mejor, me parece. No sé. Sí, sí. Yo, yo entiendo además que, que. O sea, entiendo sobre todo que. Por la sencilla razón de que griego es una materia que de por sí, incluso en condiciones normales, es una materia difícil, no es una materia fácil a que dedicarle su tiempo. Eh, y a veces depende mucho de si el profesor da las cosas claramente o no, como ustedes seguro lo habrán notado a lo largo de este cuatrimestre. Entonces, si yo este, les, les planteo esta situación de, de parcial, a mí me parece lo más adecuado porque para mí es una forma de evaluar. Este, de evaluar todos los contenidos vistos. La otra posibilidad, en todo caso, es, eh, es reducir, digamos, la, los parciales, reducir el volumen de lo que tiene que hacer, pero con ello, les, les, eso lamentablemente va a incidir en una en reducción, digamos, de la cantidad de horas que tienen ustedes para hacerlo. Es decir, si yo saco dos renglones al texto, van a, voy a tener que poner seis horas menos. Y en vez de 24, van a tener 18 horas. Eh, pero insisto, tampoco no, 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 eh, no quiero que esto se tome como algo eh, malo, digamos, como que yo quiero complicarles la vida. no me, Simplemente trato de hacer las cosas de la manera más justa. Este, sí, porque yo entiendo que el parcial puede ser... Eh, voluminoso, digamos, pero eh, si yo doy un día para hacerlo, está perfecto, me lo entregan y listo. Se sacan de encima eso. Sí, sí. Sí, también está la posibilidad de que el que no lo quiere hacer el sábado lo termina el viernes y lo entrega, ¿no? Porque vos lo el viernes. Y listo. A las 4 de la tarde, sí, la... entonces. Hasta ¿Eh? las 8. Sí, yo sí si, si quieren si quieren una cosa que puedo hacer es darlo por ejemplo el 2 de, eh, eh, a las 2 de la tarde cosa de que tienen 24 horas y me entregan todos a las 2 de la tarde que es un horario que me parece que ya después tienen todo el sábado de la tarde libre les parece que hagamos así o, o directamente a las eh, lo puedo entregar a las 12 del mediodía y tienen hasta las 12 del mediodía del día siguiente a mí me parece que a las 4 está bien, profe. Eh, insisto, con el tiempo, eh, yo por lo menos no llego con todo. Eh, cuando más tiempo tenga para estudiar, repasar, en lo personal, a mí me viene bien. A mí particularmente me viene bien porque a las 4 porque yo me organicé con, con, con mi trabajo justamente para quedar libre a partir de esa hora, ¿viste? Claro, claro, claro. claro. Sí, yo a mí me pasó lo mismo. Claro, sí, yo entiendo eso también, que, que ustedes por ahí trabajan. Este, es, así que, bueno, entonces quedamos entonces el, el viernes a las cuatro, quedamos así, ¿les parece? Eh, yo sé que, que tal vez no todos estén de acuerdo, pero creo que si la mayoría de ustedes está a favor de dejarlo a las cuatro de la tarde, no me parece que va a haber un inconveniente en eso. ¿Qué les parece? Ah, uy, hay chat acá, Por pegata. mí está bien. Sí, 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 mí también. Esto, esto no es nuevo, o sea, ya estaba organizado desde el principio del cuatrimestre, es como que nos dieron tiempo a que nos organicemos con la fecha. Eh, me parece que este, cambiar todo ahora por ahí es una complicación para la mayoría, por lo que veo en el chat. Claro, sí, yo ahora también estoy viendo el chat y, y veo que es sí, esa, sí. digamos. Sí, este... o sea, todos quieren que... A las 16, va, la mayoría, por lo menos que se expresó en el chat. Bueno, sí, entonces listo, quedamos así, el, el viernes a las 4. ¿eh? Y cualquier cosa, bueno, cualquier cosa ya saben, de todas maneras, yo estoy absolutamente disponible las 24 horas para, para, consu para recibir consultas y demás. ¿sí? Así que en ese sentido, el que lo necesite va a ser, digamos, el que sienta por ahí la carga. Del, de, de, de tener que trabajar un sábado eh, con esto eh, de todas maneras sabe que, que comparte digamos que yo voy a en la medida en que pueda voy a compartir la carga digamos así que así que bueno ¿no? este, bueno quedamos así ¿Podría, entonces podría aceptar a cons que está en la sala de espera sí ahí la veo ahí está bueno, hoy vamos a tener la, los últimos temas, vamos a dar los últimos temas teóricos. Voy a. Ya después tenemos todo el resto para practicar. Eh, así que vamos a, vamos a compartir la pantalla. Eh, en el apunte de gramática, que justo antes de empezar la clase lo subí al Moodle, así que ya se lo pueden el que quiera entrar al Moodle lo puede descargar, bueno, profe, sí, consulta, eh... ¿Todo el material está, va a estar disponible a partir de cuándo? La idea es que como a más tardar esté disponible a partir de, de este jueves o este viernes. Bien. ¿Sí? Por, por el tema de que por ahí uno que tiene que mandar a imprimir las cosas, eh, vas una vez y imprimís todo, ¿viste? Claro, por eso. entiendo, 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 entiendo. Sí, sí, sí. Bien. Sí, como mucho, como mucho ya digo, si no es el jueves, es, va a ser el viernes ya, pero ya no puedo darles más menos más tiempo, digamos, quiero decir, eh, no puedo dejar pasar más tiempo que, que, que mañana o pasado, sí. Así que claro. voy a tratar de tener todo listo para esa hora. Lo que me, lo que faltaría sería eh, por ahí los el eh, apunte de cultura. Eh, que, que sé que todavía lo, lo, te, lo estoy haciendo de hecho y faltaría también los apuntes de gramática que de las, de, digamos lo que sería gramática 8 y 9, de cualquier manera ustedes ya con el resumen de la morfología tienen al menos las, las declinaciones para estudiar pero me parece que siempre una parte de explicación teórica me parece conveniente al menos en algunos casos así que por eso quiero prepararles eso este, y bueno, el apunte de cultura, lógico. sí este, Y si veo, que, si veo que no llego al viernes o sábado, no lo tomo directamente, no tomo, o tomaré en todo caso alguna cuestión de vocabulario como parte de cultura, pero no voy a tomar tal vez algo referido a, a ¿cómo se llama?, a la parte de, de la historia constitucional de Teinas y esas cosas. Este, pues me parece me parecería injusto digamos en todo caso ustedes tienen las clases pero siempre con un apunte se viene me parece que es, para estudiar es más fácil agarrar el apunte y leerlo que dar la clase escucharme a mí de vuelta dos horas que, que muchos de ustedes ya lo han hecho este, pero bueno bueno en fin Vamos entonces a lo que es el tema de hoy, que eh, nosotros habíamos visto la clase anterior, vimos el auristo activo y medio. ¿sí? Eh, es decir, el recuerden que el auristo se forma con, una, eh, con un tema que es el tema de auristo, con sigma alfa, y esa forma con sigma alfa vale para la voz activa y para la voz media. Lo que faltaría, digamos, es ver la voz pasiva del auristo. ¿Sí? O sea, para expresar lo que sería el equivalente a fui golpeado, fue saqueado, como pongo acá, no sé, ¿sí? fue atropellado, fue, no sé, lo que a ustedes se les ocurra, pero es digamos el, el pasado de la voz pasiva, vendría a ser. Eso es, es lo que expresa el auristo pasivo. ¿eh? Y el griego clásico acá ya no se vale de la forma con sigma alfa que es la que valía sí para la activa y la media, acá, se, acá usa otra forma distinta. ¿Cómo es esa forma? Tiene una diferencia, digamos, del auristo activo y medio, que usa la marca sigma alfa, ¿sí? el auristo pasivo va a usar como marca las letras zeta, zeta y eta, ¿sí? como pone acá. Eh, voy a hacer el zoom más grande para que se vea bien. ¿Sí? Esta es la marca del auristo pasivo. O sea, ¿cómo se forma básicamente el auristo pasivo? Se forma con el aumento, ¿sí? más el tema de presente, más la marca de auristo pasivo, que es la teta eta. ¿sí? El tema de presente y la eta forman lo que se llama el tema de pasiva. ¿sí? Y después las desinencias, que son prácticamente las mismas que ustedes tenían para el imperfecto, con la diferencia de la tercera del plural, que es, no es con ni, solamente digo que es san. Ahora vamos a, ver una, vamos a ver un ejemplo. ¿sí? La tercera persona singular no tiene una terminación, solamente termina en, termina en eta. ¿sí? Termina en esta eta. Vamos a ver el ejemplo de neoteguo, que es un verbo completamente regular. ¿sí? Eh, neoteguo, bueno, habíamos dicho que significaba anidar, incubar. Entonces, la primera persona singular va a ser. E, -neoteuten, ¿sí? e -neoteuten. ¿Mm? Eso sería fui incubado o fui anidado. ¿sí? Siempre con ese, esa voz pasiva en el pasado. Este, la segunda persona va a ser eneoteuces. -neoteu, e la tercera singular, eneoteuce, Y ahí no hay terminación. ¿sí? Queda sola la eta primera del plural, eneoteucemen, sí. Eh, la segunda del plural, eneoteucete. sí. ustedes fueron incubados. y la tercera del plural, eneoteucesan. sí. ellos fueron incubados, sería la traducción de esa forma verbal. Y acá yo les dejé un pequeño ejercicio para que ustedes después practiquen el eh, auristo pasivo. Lo pueden hacer con los verbos lío, desatar, y paideguo, que significa instruir o educar. Son dos, dos verbos completamente regulares, se van a formar de la misma manera que pasa con este verbo. Lo único que va a cambiar va a ser la raíz. ¿Mm? Esta forma de auristo pasivo sirve absolutamente para todos. Los, o para prácticamente el 90% de los verbos griegos usan esta forma de auristo. ¿Sí? Eh, una cosa que quiero aclarar es que no hay una relación entre el tema de auristo y el tema de pasiva. ¿Sí? Son dos temas distintos. ¿Sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. O sea, yo para formar el auristo activo y medio me valgo de un tema: el tema de auristo, ¿Sí? la raíz de auristo, la que tiene sigma alfa o la que vale para el auristo segundo, que es la raíz semántica original. ¿no? Y por otro lado, para ser el auristo pasivo vos tenés el tema de pasiva. ¿Mm? No, hay, este, no, hay, no hay relación entre ellos. ¿sí? Hay verbos que sí, digamos, hay verbos que se parecen en el sentido de que hacen un auristo activo y medio primero, es decir, un auristo activo y medio regular, y un auristo pasivo regular. Entonces, la raíz va a ser la misma con la diferencia... Que en el activo y medio va a ser la marca sigma alfa y en la pasiva va a ser teta eta. ¿Mm? Pero también, ¿qué pasa? Hay verbos que hacen un auristo activo y medio segundo, ¿sí? Pero hacen un auristo pasivo primero, o sea, un auristo pasivo regular. ¿Sí? Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque ahora vamos a ver que... También, así como teníamos un auristo eh, activo y medio primero y un auristo activo y medio segundo y tercero, también tenemos un auristo pasivo primero, que es el que acabamos de ver, y un auristo pasivo segundo, que es el que vamos a ver ahora. ¿sí? Entonces, hay, eh, hay auristos pasivos segundos o irregulares. ¿sí? Estos son mucho más raros que los auristos eh, pasivos primeros. ¿sí? Aquí tampoco se ve relación alguna entre lo que es el tema de auristo y el tema de pasiva. Un verbo con un auristo activo y medio regular puede llevar un auristo pasivo irregular. Lo que no se da nunca es que el auristo activo medio y el auristo pasivo sean ambos irregulares. O sea, un mismo verbo no puede tener un auristo activo medio segundo y un auristo pasivo segundo. Eso nunca se da. Solamente se da con un verbo, que es el verbo trepo, que significa volver. ¿Sí? De hecho, el auristo es un auristo segundo y lo hace etrapon. Lo hace con la raíz semántica original, que es trap. Y el auristo pasivo es etrapen. Toma la misma raíz semántica. Y agrega esta, esta desinencia en, ¿en que ahora vamos a ver. ¿Mm? O sea que etrapon sería eh, yo volví. sí Y etrapen sería algo así como yo fui devuelto, sería. Una cosa así. ¿Mm? Etrapen. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo se forma el auristo segundo pasivo para que no nos queden más dudas. El auristo pasivo segundo se forma. Con la raíz semántica original del verbo, y su marca ya no es zeta, eta, sino simplemente eta. ¿Sí? Esto es lo que pasa con el auristo pasivo segundo. Por lo demás se forma como el auristo pasivo primero, es decir, con aumento ¿sí? y con las terminaciones que acabamos de ver para, la, eh, para el auristo pasivo primero. ¿Mm? En nuestro texto base 3, es decir, en el texto de Aristófanes, vemos un solo verbo con auristo pasivo segundo. Y es el verbo meignimi o también mignimi sin la épsilon. Yo puse entre paréntesis acá la épsilon porque puede aparecer o puede no aparecer esa épsilon. El verbo meignimi es un verbo. Importante, ¿sí? sobre todo cuando vemos esta, este tema del amor, porque en la voz activa significa mezclar o unir. ¿sí? Esa terminación en mi, fíjense que es la que aparece con los verbos en mi, ¿sí? con, como e mi Bueno, este es Me ni mi. ¿Sí? Eh, también, si uno lo busca en el diccionario, puede aparecer también con omega este verbo. Puede, puede ser en vez de Me ni mi, puede ser meinio pero es más frecuente la forma con mi. Este, en la voz activa, me ni, mi significa mezclar o unir. ¿sí? Por eso es una palabra importante, porque el amor es eso. El, el eros es, es esa fuerza mezcladora, fuerza que da unidad, etc. Y en la voz pasiva cambia el significado del verbo. ¿sí? No significa eh, ser mezclado o ser unido, sino que significa yacer juntos. Sí, estar acostados juntos, unirse, pero en el sentido sexual. ¿Mm? Este, hay, hay varias palabras para hablar de, de esa, digamos, de, de, de la relación, digamos así, sexual. Una de ellas que es muy importante, porque aparece sobre todo, por ejemplo, en Fedón de Platón. Es una, que es, es una palabrita que es sinucía. ¿sí? La palabra sinucía significa eh, compañía, básicamente. ¿sí? Sí, creo que está acá, la ven. ¿Sí? Sinucía significa eso, compañía, pero también significa unión sexual. O sea que Platón, de alguna manera, parece que estuviera en el fedón, por lo menos jugando con ese significado, ¿no? de que el alma y su relación con el cuerpo, ¿no? o el cuerpo en relación con el alma, ¿no? Este, ahí dice Platón que entre entre el alma y las ideas, así como entre el alma y el cuerpo, hay una sinusia, hay una relación de unión, una compañía, ¿sí? No es una unión, por supuesto, eh, sustancial, como pasaría con Aristóteles, sino que son, por un lado está el cuerpo y por otro lado el alma, pero hay una relación entre ambos. Pero bueno, eso ya me, me estoy yendo a disquisiciones filosóficas. Este, pero la palabra es importante en ese sentido, porque tiene ese doble sentido de compañía y de unión sexual. Entonces, ahora lo que yo les voy a presentar es... Eh, es la conjugación de presente imperfecto del verbo mengnimi. Esta no se preocupen porque no la, no la tienen que estudiar para el parcial, no la voy a tomar, pero sí es importante que sepamos cómo se hace el presente del verbo mengnimi para tener una referencia de cómo es, nada más. El verbo mengnimi pertenece a la conjugación mi6, yo le puse acá, ¿por qué? Eh, las, Recuerden que las dos grandes conjugaciones del verbo griego eran en mi, y en omega. Nosotros vimos omega 1, omega 2, omega 3, omega 4. O sea que la, los verbos en omega son de cuatro tipos. En cambio, los verbos en mi son de seis tipos. Y este es el último de ellos. Los que terminan en y, en y, mi. ¿sí? Porque después está la conjugación mi 5, mi 4, mi 3 y mi 2, que todavía esas no las vamos a ver. Este entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a ver el presente que van a ver que algunas tienen algunas similitudes con los verbos en omega y hay otras que no pero vamos a ver cómo se hace ¿sí? bueno primera persona esto es el presente si ¿sí? primera persona me me, yo mezclo yo uno segunda me ignis", yo lo marqué en celeste acá porque son formas que no estamos acostumbrados a ver con la terminación de, de los verbos en en omega sí tercera del singular, mein, ni, sin ya la primera del plural y la segunda se parecen a, la, a los verbos en omega porque tiene la terminación men y t. Lo único que, digamos, la única diferencia que tiene es que falta la omicron y la epsilon. ¿sí? Entonces va a ser mein, ni, men no va a ser meinio men, va a ser meinimen. Meinite, meiniacin. Esta terminación en asin. Es propia de los verbos en mi. ¿Mm? La voz medio pasiva es bastante parecida a, a como eran este, lo, los verbos en omega, ¿sí? La terminación, en vez de tener, digamos, es la, son las mismas terminaciones, salvo que no llevan ni la epsilon ni la omicron al principio. Entonces, en vez de decir meigniomai, va a ser meignimai. ¿sí? Y acá esta yo la marqué con celeste porque no es la que aparece con los verbos en omega. ¿sí? Este, recuerden que la, la terminación de los verbos en omega era eh, con eta y ota suscripta. O con el diptongo EI. En este caso es, la terminación es SAI. Entonces va a ser main SAI. O sea, esto sería eh, tú, te, tú te mezclas. O tú te unes sexualmente, digamos, si es la, la voz pasiva. Meignitai, ¿Mm? meignímeza. Bueno, ahí hay un error en el acento. Ahí está. Meignímeta, meiniste y meinintai. O sea, fíjense que son las mismas, que ten, las mismas terminaciones, solamente que no tienen la vocal Omicron o Epsilon. Si fuera un verbo en omega, tendría que aparecer acá una épsilon, pero no es el caso. O acá tendría que aparecer una ómicron, pero no es el caso. ¿Mm? Este, eso sería el, eh, el presente de, de esta conjugación. Y el imperfecto sí es más parecido a lo que hemos visto para el resto de los imperfectos, solamente que, insisto, sin la vocal omicron o épsilon. Entonces va a ser emeignin, en vez de emeignin, eh, emeignion, va a ser emeignin. ¿Mm? Emeignis, Emeigni, Emeignimen, Emeignite y Emeignisan. Ahí sigue una terminación en san que uno podría esperar en un aoristo. ¿sí? Pero es, esto es un imperfecto. ¿Cómo me doy cuenta que es imperfecto? Por el tema, por la raíz. Vamos a ver cómo se hace después el aoristo del verbo para entender. Y finalmente la voz medio pasiva, que es también las mismas terminaciones que hemos visto para las conjugaciones en omega. Pero sin la vocal omicron eh, o épsilon que preceden a las terminaciones. Entonces, en vez de, por ejemplo, va a ser, en vez de emeigniomen, va a ser emeignimen. ¿sí? Después, la segunda persona es emeigniso, en vez, de, en vez de la terminación en u que teníamos para los verbos en omega, esta es en so. ¿Mm? Emeignito, esto sería el se mezclaba o él se unía sexualmente, bueno, o ella, o ella, ¿sí? Eh, Emeinimeza, ¿sí? Primera del plural, emeiniste, segunda del plural, y emeininto, tercera del plural. Son las mismas terminaciones, yo por eso las dejé en blanco, no, no las marqué con celeste, son las mismas que tienen para el imperfecto de verbos en omega, solo que sin... Como ya digo, sin la, eh, la vocal Omicrono Epsilon que precede a cada una de las terminaciones. Este, también tienen acá, yo les marqué los infinitivos de presente y los participios, pero no voy a hacer hincapié en eso porque no los vamos a ver. Salvo el de la voz medio pasiva, el participio. El participio de la voz medio pasiva sí aparece en el texto. Este, y es me, ni menos, siempre tiene la terminación, los, los participios medio pasivos siempre tienen esta terminación en menos, mene menon. ¿Mm? En los verbos en omega aparece una omicron precediendo, pero en los verbos en mi esa omicron desaparece. ¿Sí? Este, y ahora vamos a ver cómo hacen esta conjugación mi seis, cómo hace el aoristo. ¿Mm? El aoristo de la conjugación mi6 es un aoristo regular, es un aoristo primero. ¿Sí? Pero cómo se forma? Bueno, se quita, digamos, la terminación en mi, que es esta que aparece acá, pero también se 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 saca la característica ni y. Se saca esto que está acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa característica de ni y es propia del tema de presente, es una terminación que se usa para formar el presente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de make ni mi queda la raíz make solamente, ¿sí? Es decir, porque yo saco la mi y saco ni y. Dios, estoy, parece que estoy haciendo un trabalenguas, pero bueno, es esa la idea, ¿sí? O sea, saco la eh, mi, que es la terminación de la, de la conjugación y saco ni, que es, la term, que es digamos la, la característica del tema de presente, para hacer el presente. Y así te queda la raíz meig ¿sí? Y a partir de esa raíz se forma el auristo primero. Entonces, el auristo de Meig, ni mi va a ser e, meixa en el, la voz activa y examen en la voz media, ¿sí? Hace auristo en xi como por ejemplo el verbo dioco, porque su raíz termina en consonante oclusiva gutural, en este caso la gama ¿sí? Ustedes tienen la gama más la sigma de oristo, se forma la xi. Chocan, digamos, en la fusión, forman la letra xi. Lo mismo que pasaba con la capa de dioco. ¿sí? Dioco más sigma es, eh, más sigma alfa es edioxa. O sea, hasta ahí, digamos, el auristo activo y medio, entonces es absolutamente regular en ese sentido. Pero hay una cuestión: que este verbo hace un auristo pasivo segundo. A partir de la raíz semántica original que es MIG, sin la Epsilon, ¿sí? es MIG con yota nada más. Entonces ahí lo que tienen que hacer es el aumento, la raíz original la marca del auristo pasivo segundo que es solamente la eta y después las mismas terminaciones que vimos para el eh, auristo pasivo primero sí entonces va a ser emigen emiges emigue emigemen emigete emigesan sí y acá al lado tienen las, las traducciones recuerden que el verbo mignimi es uno de estos verbos que eh, cuyo significado, digamos, cambia, de, con, cambiando de voz, cambia de significado. ¿sí? Este, entonces ahí vimos aoristo pasivo primero y aoristo pasivo segundo. ¿Mm? Las formas conjugadas, por supuesto, porque también hay cada una de estas formas, por un lado, eh, el, el, el aoristo activo. El auristo medio y el auristo pasivo, cada uno de ellos tiene su infinitivo y su participio, pero eso no, no lo vemos todavía, no lo vamos a ver. ¿Es lo mismo que decir tuvieron relaciones sexuales? Sí, en este caso sí, sí. Yo lo puse así porque, bueno, es unirse sexualmente, lo había traducido, pero es eso, es, es tal cual, es tener relaciones sexuales. Sí. Eh, igualmente ya se los digo esta, esta forma esta forma de decir tener relaciones sexuales es una forma bastante eh, eh, cómo decirte elegante bastante elegante que, exacto sí es como decir unirse fíjense que aparece yo lo, lo tomé del texto base de Aristófanes ¿sí? que es un texto en el que se hace de, se habla de de, de, de uniones sexuales, pero bueno, en ese, en ese, al menos en esa parte, es, está tomado en ese sentido de cosmogónico, ¿no? O sea que ahí también está como la siempre está como la idea ¿no? de, de mezclarse en definitiva, ¿no? Esa, esa... es interesante, ¿no? que la, que ellos usen la mezcla, digamos, que relacionen la mezcla con la unión sexual, ¿no? Eso... Eh, no sé si eso está tan asentado en nuestra lengua, pero en la lengua de ellos. Debe ser por, por el intercambio de fluidos. <laughs> bueno, no lo quería decir, pero ya que estamos, sí, sí, definitiva es eso, ¿no? Bueno, nosotros decimos que hay química, por ejemplo, ¿no? Este, así que en ese sentido está bien. Y bueno. Eso sería, eh, ahí tenemos entonces auristo pasivo, primero y segundo. ¿sí? Y de paso, de paso, cañazo, vimos la conjugación Mi 6 para el presente y el imperfecto, que esto igual en griego 2, y si se requiere lo volveremos a ver, pero por lo menos ya saben cómo es la conjugación del verbo. Este, así que bueno, ahí tenemos los dos aoristos. Y ahora entonces vamos a dedicarnos. A ver, verbos, este, algunos verbos especiales, verbos irregulares que aparecen también en el texto de Aristófanes, y vamos a ver un par de funciones sintácticas más, una más, nada más. Este, vamos entonces a empezar a ver el auristo de Gignomai. ¿Mm? El verbo Gignomai, recuerden que significaba devenir, llegar a ser, también puede significar nacer, ¿no? ¿Mm? Este, bueno, y este verbo gignomai forma aoristo segundo, sí. Es un verbo, es, es uno de los, de los pocos verbos, digamos, que forma aoristo segundo. ¿sí? hace su aoristo irregular a partir de su raíz semántica original que es gen. ¿sí? esta es la raíz que usa el verbo gignomai para hacer el aoristo, y es la misma raíz que aparece en el sustantivo neutro genos, sí solo tiene y además una característica importante de esto es que el verbo gignomai tiene su forma digamos es un verbo que fíjense no tiene una voz activa en el presente y tampoco tiene voz activa en el auristo solamente sigue la forma de la voz del auristo medio sí entonces se parece era, mucho sí era también eh, origen ¿no ¿Venía ahí? Genos significa, la palabra genos significa linaje, ¿sí? Eh, linaje. Raza. Después para decir, por ejemplo, origen, vendría a ser génesis, ¿no? Que, que, ah. Bueno, a nosotros nos quedó la palabra génesis, de hecho, ¿no? A partir de ahí. Este, y la palabra genética, digamos, todas esas palabras tienen que ver con esta raíz, gen, ¿sí? Y es, con esta misma raíz se forma el pasado de... De devenir, de, de, de llegar a ser, de transformarse, de, de, de nacer. ¿no? En ese sentido, si uno lo compara, por ejemplo, con el, con el imperfecto, la única diferencia que hay entre el aoristo de Gignoma y el imperfecto va a ser en la raíz. ¿sí? El aoristo es con la raíz gen y el imperfecto es con la raíz gign, como el presente. ¿Sí? Este, entonces ahí tenemos. La primera del singular va a ser egenomen. Esto sería yo devine, yo nací. ¿sí? La segunda del singular egenu. La tercera del singular egeneto, EGENOMESA, egeneste, egenonto. ¿Mm? Siempre con la raíz gen, que es esta, la raíz semántica original del verbo gignomai. ¿Sí? Ocurre esto, ocurre que con, con algunos verbos, eh, digamos que el tema de presente es, no, es un, no es un tema, eh, no, es un, no es una raíz original, sino que es un, eh, un tema que se hace a partir de la modificación de la raíz. Esto es lo que pasa con estos verbos que llevan auristo segundo. O sea, la raíz semántica original sirve para formar el auristo. Y, y para el formar el presente se vale de, una, se vale de algunos fenómenos eh, fonéticos y forma el tema de presente. ¿Sí? Eh, y a, a diferencia de los regulares, por ejemplo, los, los regulares tienen la raíz semántica igual o muy parecida a, eh, al, al, al tema de presente. Entonces van a ser un auristo. Regular. Pero bueno, eso tal vez si, si nos queda tiempo lo veremos el año que viene, no, no ahora. Este, y bueno, ahí sería. Entonces ahí ya vimos el auristo de un tercer verbo que es gignomai. Ya vimos el auristo del verbo blastano y todos los verbos estos que terminan en ano, el auristo del verbo hago que ya les dije, que es un auristo completamente irregular. Y finalmente, el auristo del verbo eh, gignomai. ¿sí? Que son verbos, eh, por demás, sobre todo gignomai, es importante que conozcan el, el auristo. Bueno, vamos a ver ahora dos perfectos, dos verbos en perfecto. Yo puse acá dos verbos perfectos, pero bueno, no, 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 no tiene que dar lugar a la ambigüedad. ¿sí? Me refiero al tiempo, no que son perfectos, son hermosos, no, no. <laughs> son en perfecto. Dos verbos en perfecto muy usados que son oída y eóica. ¿sí? Ahí, Carlos, te respondo la, la pregunta que me habías hecho en la clase anterior. Eh, esta, esta, esta forma oída está muy relacionada con la forma... Eh, de, del verbo ver ¿sí? que es el verbo ver es eido y oida es el perfecto del verbo ver ahora lo vamos, lo vamos a, a ver precisamente, valga la, la redundancia los verbos oída y eoica son morfológicamente verbos en perfecto construidos con el tema de perfecto cuya formación no veremos aún solamente vamos a ver estos dos pero es necesario ver estos verbos irregulares en particular ya que son muy utilizados en la lengua ¿Mm? El tema de perfecto marca el estado perfectivo de la acción, su acabamiento. Marca que la acción se terminó y está finalizada. ¿Sí? Oída es el perfecto del verbo ver. El verbo ver en presente se dice, se puede decir hojorao o se puede decir he ido. E ido es bastante más raro verlo en, en presente. Se ve más jorao. ¿sí? Pero esta forma oída fue tan usada que pasó a significar conocer o saber, ¿sí? y, y, y no significa yo he sabido, que sería digamos el significado de perfecto, sino que tiene, se lo traduce como un presente. ¿sí? O sea que oída, por más que la forma sea de perfecto, el significado es presente. ¿sí? Y acá voy a explicar la, la razón, que es una cuestión cultural. ¿Sí? Eso marca una característica cultural importante. El ver se halla en estrecha relación con el conocer. Para los griegos, el ver y el conocer se hallaban estrechamente relacionados, a tal punto que cuando un griego decía he visto, es decir, oida, que ya les dije es el perfecto del verbo ver, quería decir conozco, que es el acabamiento de la acción de ver. ¿Se entiende? O sea, es como que el griego pensaba que si una vez que veía, conocía. ¿sí? Una vez que terminaba de ver conocía eso es lo lindo de, 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 de la lengua griega, ¿no? Pero nosotros también tenemos esa característica, ¿no? Porque cuando nosotros decimos nos estamos charlando con alguien y le decimos viste, viste, ese viste significa entendiste en realidad, ya o sea que ahí siempre digamos eso nos quedó seguramente es una, una herencia romana o, o grecorromana o tal vez indo habría que ver pero esta relación se mantiene en nuestra cultura al día de hoy nosotros relacionamos mucho el ver con el conocer sin ir más lejos la frase ver para creer es, es eso también un poco ¿no? eh... antes se decía ha visto claro ¿Ha visto? tal cual tal cual así es sí sí viste bueno viste cómo es también decimos así, ¿no? Este, bueno, entonces en el caso del verbo oída se trata de un perfecto con valor de presente que debe traducirse como conocer o saber en lugar de traducirse como he visto. Y qué buena esa, esa relación que vos. Eh, que vos decís este, ¿cómo se llama? Qué buena esta relación que haces con el ha visto, porque tiene que ver en definitiva con esto, ¿no? Eh, y bueno, eso sería por un lado oída, ¿no? Y por otro lado, tenemos el perfecto eoica, que es el perfecto del verbo parecer. El parecer en presente se dice eiko, ¿sí? que es la misma raíz que se utiliza para decir eikon, que es imagen. ¿sí? Y reemplazó en su uso a la forma de presente. Es decir, el, perf el perfecto se usó tanto que directamente terminó de alguna forma reemplazando a la forma de presente. Entonces debe traducirse por un presente parecerse o ser semejante a. Y se construye con un dativo de similitud. Como habíamos visto, cuando decía el texto base, decía: eh, Eikos anemokesi dinais, ¿no? Semejante a. A los torbellinos ligeros como el viento. ¿sí? Eh, y acá tenemos la conjugación. Eh, no sé por qué me dice la computadora que está terminándose la batería. Debe haber un problema que lo estoy enchufando mal. Discúlpenme un segundo. Ahí está Era perfecto. El maíz del mainimi del cargador con la computadora. <laughs> sí, exacto. <laughs> la, la conexión. Fíjense que esa raíz mainimi, ahora que lo mencionas, esa raíz mainimi aparece en inglés. Vieron que en inglés se dice mix, ¿no? Es exactamente la misma raíz que tenemos en el verbo mainimi. De hecho, la palabra griega para decir mezcla es mixis, ¿sí? Otra palabra que tenemos también es la palabra crasis, ¿sí? pero mixis está más relacionado a eso, a, a mezclar líquidos, si quieren, sí. Y de ahí en inglés, o sea, no es que el griego viene del inglés, debe ser una raíz indoeuropea que comparten, eh, de ahí está, ahí está la, la la palabra inglesa mix, ¿no? y de ahí viene remix y todo eso que se usa tanto en música. Este, bueno, entonces acá está la conjugación del, de, de estos dos perfectos. ¿sí? O sea que sería oida, sería yo sé, yo conozco. Eoicas, yo me parezco a. ¿no? Y la conjugación, bueno, es oista o oidas, oiden, y después el, el, plural, de, el plural de oida ya cambia la raíz, pasa a ser is. Entonces va a ser ismen, iste, isasin. Ismen sería sabemos. Iste sería ustedes saben. E isasin sería ellos saben. ¿Mm? Y finalmente el, el perfecto eoica, que es un poco más regular que, que oida, por suerte. Eh, eoica, eoicaseoique, eoike. ¿Mm? Eoikamen, eoicate, eoicasi, y, y también aparece una forma absolutamente irregular que es eixasin, pero no viene al caso, digamos. Y, eh, y acá tenemos los infinitivos de perfecto: ¿no? eidenai para decir el, el infinitivo de oida, o sea, para decir conocer o saber, es eidenai. Y eh, parecerse a, en infinitivo sería eoikenai o simplemente eikenai. ¿no? De hecho, la frase de Aristóteles de la metafísica dice así, ah, la voy a copiar acá. Eh, Pantes anthropoi, eh, tu eidenai, oregontai, fisei. ¿Qué significa esto? Todos los hombres oregontai desean, de ahí viene la palabra orexis, que habíamos visto para desear, para tener apetito, hambre. ¿sí? Pantes anthropoi, oregontai, tu eidenai, O sea, desean tu eidenai, es decir, desean conocer, desean saber. Fisei, esto es por naturaleza. O sea, lo que dice acá es que todos los hombres, dice Aristóteles, la primera frase de la metafísica es eso: ¿no? todos los hombres desean por naturaleza tu eidena, es decir, el conocer. Y es la forma de infinitivo de, del verbo oida. Y después los participios, ¿sí? que yo acá les puse cómo se enuncian y cómo se declinan. Eh, la más importante es, el, el bueno, EIDOS, para, para digamos el participio de OIDA sería EIDOS, EIDUYA, EIDOS. Y acá les pongo como el plural para que vean cómo se declina. Y el, el participio de EOICA, que es el que aparece en nuestro texto, es EICOS para el masculino, cuya para el femenino y EICOS para el neutro. También tiene una forma alternativa que es EOICOS para el masculino, eoi-kuya para el femenino, y eoicos para el neutro. Son todos estos participios, como verán, en el masculino y en el neutro hacen tercera declinación, se declinan como eros, erotos, y en el femenino siguen primera declinación en alfa pura. Se declinan como oikia. Entonces ahí ya vimos la, eh, las conjugaciones de eh, oída e oica. Esto para, para que tengamos la referencia a la hora de, del texto base. Eh, voy a ir ahora al texto base, que tendría que abrir una carpeta nueva. Perdonen si ustedes ahora ven todo negro, pero estoy abriendo mi, mi carpeta. Eh, te voy a sacar, voy a dejar de compartir pantalla y voy a después compartir con el texto. Eh, ¿Dónde estaba? Ah, sí. Texto base 3. Bueno, eh, entonces ahí ya tenemos. Buena parte de los contenidos teóricos que veíamos hoy, que, queríamos, que quería yo dar hoy, por lo menos. Este, y nos queda una última cosa, que es una última cuestión, que ya sobre sintaxis, que es el eh, genitivo absoluto. Yo ahora voy a, voy a compartir la pantalla. Voy a volver, en realidad, al apunte de gramática. Este. Ahí vamos. Bueno, genitivo absoluto, entonces. El genitivo absoluto es una extensión de uso del participio apósito, ¿sí? Eh, ¿Qué significa esto? Significa que es un participio apósito que es totalmente autónomo, ¿sí? Ahora lo voy a ver. Nosotros veíamos que el participio apósito siempre concordaba con un elemento de la oración principal. ¿Mm? Eso significaba que el nombre con el que concordaba ese participio era el sujeto semántico del participio apósito. Vamos a ver acá, el, el ejemplo en griego. ¿sí? Dice: Hoplaton, on Platon, Socratus, en Didascalos Aristotelus. ¿Qué significa esto? Platón, ¿sí? Siendo discípulo de Sócrates, ¿m? era maestro de Aristóteles. ¿sí? O sea que Platón, de alguna manera, es el sujeto de este verbo, es el sujeto del verbo principal, porque es el nominativo. Pero además hay un participio que está concordando con Platón. De manera que eh, ese. De manera que el, 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 digamos, si uno pensara, bueno, ¿cuál es el sujeto de este participio? es el nombre con el que está concordando, ¿sí? Y si vos te aparece on en nominativo, significa que concuerda con un nominativo, de manera que ese nominativo va a ser el sujeto del participio. Si ese participio estuviera, por ejemplo, en acusativo, concordaría con un nombre en acusativo y ese nombre sería el sujeto honorífico, si quieren, el sujeto semántico del el sujeto honoris causa, si quieren, del participio. ¿Mm? Porque acá se entiende que cuando dice Platón, on Socratus" se refiere que Platón era discípulo era, que Platón era el discípulo de Sócrates y no otro, ¿sí? Pero si yo quisiera decir que, que si yo quisiera, por ejemplo, usar esta oración y diciendo que otro era el discípulo de Sócrates que no era Platón, Ahí se, se abre el espectro de posibilidades, porque eso significa que el, el, el participio puede tener un sujeto propio. Lo que pasa es que si ese participio tiene un sujeto propio, se despega completamente de la oración. ¿Sí? Pasa a ser como una suerte de aclaración entre paréntesis. ¿Sí? Por esa razón lo llamamos absoluto. Ahora vamos a ver esto. ¿Mm? Bueno, continúo con la explicación de acá que me parece claro. El participio on concuerda con Platón. ¿Mm? Platón es el sujeto, siempre en nuestro ejemplo, ¿no? Platón es el sujeto semántico del participio, es quien es discípulo de Sócrates. Es casualmente el sujeto de la oración principal, no necesariamente el sujeto de la oración principal es el sujeto del participio que lo acompaña. ¿Sí? No necesariamente, pues ya les dije, puede haber, un, este, puede haber un sustantivo en acusativo concordando con un participio en acusativo. El sujeto de ese participio va a ser el, este, va a ser el sustantivo en acusativo porque es la palabra con la que concuerda ese participio. ¿Mm? Y como ya lo digo acá, ¿no? un participio podría concordar con un genitivo nominal, con un objeto directo, con un dativo de interés, siempre pensando en la oración principal. ¿no? Pero, ¿podría, eh, eh, ¿podría hacerse que un participio apósito no concordara con ningún elemento de la oración principal? Sí. ¿no? Eso implica que ningún nombre de la oración principal sea el sujeto semántico, sino que el participio tendrá su propio sujeto. ¿Sí? Y cómo se hace eso? ¿Cómo, cómo el griego expresaba que iba a hacer una aclaración entre paréntesis, totalmente fuera, digamos, de la sintaxis de la oración principal. ¿Cómo lo hacía? Bueno, ponía el participio en genitivo ¿m? y colocaba su sujeto semántico también en genitivo ¿m? en una construcción totalmente aparte de la oración principal. ¿M? De aquí que usa el nombre genitivo absoluto, sí. ¿Por qué? Porque la autonomía del participio apósito, común y corriente, que habíamos visto hasta ahora, es, era una autonomía relativa. El participio apósito era una suerte de núcleo de una construcción independiente, ¿sí? pero hasta cierto punto, porque concordaba en definitiva con un elemento de la oración principal. En este caso, por ejemplo, este participio concuerda con Hoplaton, que es un elemento de la oración principal, en este caso concreto el sujeto de la oración principal. En el caso del genitivo absoluto la autonomía es absoluta. el participio tiene su propio sujeto de modo que no depende nunca de ningún elemento de la oración principal. Suele colocarse entre comas y suele ir todo como ya les digo en genitivo. ¿Mm? En los que hicieron latín conocen el ablativo absoluto pues bien funciona el ablativo absoluto funciona igual que el genitivo absoluto. El participio no cambia su traducción, ¿sí? se traduce en el genitivo absoluto, el participio presente se traduce exactamente igual, como un gerundio. ¿sí? ¿Por qué? Porque el participio presente sigue marcando contemporaneidad con el verbo principal. Solo cambia su sintaxis, como lo marcamos en la sintaxis. La expresión entera se subraya y se escribe debajo genitivo absoluto. ¿sí? Podemos colocarlo también entre paréntesis como si fuera una suerte de cláusula. ¿no? Porque de hecho funciona así, funciona como si hubiera un paréntesis. ¿no? Vamos a ver ejemplos. Acá traje dos ejemplos. Dice en, en la oración: dice: hay polos, Pantata probata jautú, gespera, sepilambanuses, eisto spela y eis, eisega. Que, uy, ahí me, me confundí el acento. Este, Vamos a traducir la frase. Lo primero que nos aparece es el verbo eisegage que era, recuerdan que este era el aoristo de hago, sí. Y como tiene eis, este es el verbo eis hago. Entonces ahí lo tenemos. Es un aoristo segundo. Eisegage, sí. Que esto es conducir también. Es como la traducción es la misma que hago. ¿sí? La diferencia es que ese eis es como decir conducir hacia algún lugar. Bueno, entonces, que es conducir. ¿Quién? Conducía a Hipolos, el cabrero, el que defiende, el que, sí, el que cuida a las cabras. ¿sí? El sujeto. Entonces dice, condujo, ¿a qué condujo? Pantata, probata, jautú, o sea, a todas sus ovejas. Este es el objeto directo. ¿Y a dónde las condujo? Eis, togeautú, spelayon, o sea, hacia su cueva. Ahí tenemos el circunstancial del lugar. ¿Sí? Spelayon, en griego clásico, significa cueva. De ahí, por ejemplo, que se diga que el estudio de las cuevas es la espeleología, por ejemplo. ¿No? Otra forma para decir cueva, por ejemplo, es la palabra antron, que nosotros la utilizamos a menudo cuando decimos, no sé, cosas como sáquenme de este antro, ¿no? Como diciendo, un lugar feo. ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos la, toda la sintaxis de la oración, ¿sí? Entonces, un cabrero condujo a todas sus ovejas hacia su cueva, ¿sí? Y esto que está entre comas... Ahí, profe. Sí. No sería pastor más que cabrero. Puede ser, pero el cabrero también tenía función a veces. De, era un pastor de cabras, sería. Sí, 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 sí. se puede. Decir? Sí, sí, también podría ser pastor. Podría ser directamente poimen. Sí. Este, bueno, pero la oración concretamente acá dice hay polos, cabrero nomás. Pero sí, es, es posible que ahora yo esta oración no me acuerdo dónde la saqué. O tal vez decía poimen y yo lo, lo, lo adapté, puede ser, pero ahora no, no sabría decir. Este, bueno, y acá lo, nos queda lo que está entre comas, que es que dice gesperas epilambanuses. ¿Mm? Epilambano, fíjense, tenemos, una, tenemos acá una expresión que está todo en genitivo. ¿sí? ¿Cómo me di cuenta? Bueno la terminación. ¿sí? Este que esperas evidentemente, esto está en genitivo por la terminación en as, es un sustantivo femenino de alfa pura. Y además tenemos esta forma, epilambanuses, que es un participio. Y está en genitivo singular femenino, por eso, por eso esa terminación en uses. ¿sí? Porque la, el participio sería epilambanon, epilambanusa cuyo genitivo es epilambanuses, y el neutro sería epilambanon. Entonces ahí tenemos, ¿sí? la característica entonces, del genitivo absoluto es que tenemos un sustantivo en genitivo, un participio en genitivo, ¿sí? dependiendo de si son muchos o uno, va a ser en singular o en plural, ¿sí? pero siempre se va a tratar así, la, la estructura es un... Un, este, un sustantivo en genitivo y un participio en genitivo. Tengan el género que tengan. Y, Profe, sí. una pregunta, ¿siempre va entre comas? Eh, bueno, si el editor del texto es bueno y nos ayuda, sí. Si no, no. <laughs> o sea, es muy raro de todas maneras que que no ponga que no haya digamos que haya un genitivo absoluto y que no pongan comas o sea ya sería muy malvado de parte del editor ¿sí? en general se pone entre comas porque viene a ser como una suerte de aclaración entre paréntesis ¿sí? es como es como es como sería como una oración parentética sí el, el genitivo absoluto no es como una posición eh, la diferencia con la posición es que la posición siempre está referida a un elemento de la oración principal. ¿sí? De ahí, por ejemplo, que nosotros hablemos de participio apósito. ¿sí? El participio apósito es un participio que eh, funciona digamos, como una suerte de aclaración, pero esa aclaración siempre va a estar referida en último término a... Al, al nombre con el que concuerda el participio apósito. en cambio este viene a ser como una suerte de super participio apósito eh, ¿sí? como, como el super saiyajin no sé cómo decirlo bien es como el super saiyajin de los participios apósitos en el sentido de que de que tiene su propio sujeto no depende de nadie ¿Sí? Eh. Es como un participio neoliberal, no sé, <laughs> si quieren, eh, porque no, no tiene su propio sujeto y no depende de nadie, ¿sí? no, de, no, no, hay un, no, no concuerda con ningún elemento de la oración. Me arrepiento de no haber mirado nunca los. ¿Qué es eso, profe, el caballero o Dragon Ball? Dragon Ball. Ah, me arrepiento, todas las referencias no las entiendo ninguna. Eh, <laughs> bueno, claro. Tarea para el verano, Santiago. Eh, no, un apunte, hay que subirlo para el final también, un apunte. <laughs> claro. Sí, de hablar, bueno. Eh, bueno, no sé, pensá en alguna serie que ves de, de chico. No, y, claro, yo soy claro. un otaku de la década del 80, ese es el problema, ustedes hablan de la década del 90, entonces... Claro. ¿sí, y la ver... o Robotech. Uy, mira. Hasta ahí, sigo yo. Terrible. La claro, próxima yo yo Robotech, Robotech no, no, no <laughs> la tengo. Blanco y negro, blanco y negro. Eh. Ah, tremendo. Pero vos parecés, pero parecés más joven, vos. Tengo un hijo de 22 años y tengo 43 años, profe. Lo que pasa es que eh, trabajé lo menos posible para no envejecer. <laughs> <el tema. Claro. risa> Pero ahora no envejecí, si mucho tuviste este... un hijo de 22, no creo eso. ¿eh? No lo ah, creo. Bueno, no, sé, canas tengo ahora. Y envejecí <laughs> mucho este cuatrimestre. Envejecí mucho de que estudio griego, envejecí. Me parecía más joven antes yo. <laughs> no, yo también. Yo tengo 33. Y, y me doy cuenta de que sí, de que me vine abajo, viste. Ahí está. Eh, ah, bien, acá Ludmila preguntaba, bueno, Constanza ahí le contestó. Sí, eh, genial, buenísimo. Así es. Eh, sí, o sea, cuando ustedes subrayan, digamos, eh, cuando ustedes marcan, digo, encuentran este genitivo absoluto, subrayamos y escribimos genitivo absoluto. Sí, es muy, la sintaxis en el sentido es fácil, no hay, no hay ciencia, digamos, más que esa. Este y este sería como un ejemplo, el segundo ejemplo que puse acá. ¿sí? dice paumenu de tu geimonos, ta probata fugen", ¿sí? Acá el verbo principal es el verbo fugen, el verbo feugo, huir. Y es un verbo que está en singular, ¿por qué? Porque hay un sujeto neutro plural. Ta probata ¿Sí? Recuerden esa regla de concordancia eh, que nos es tan extraña a nosotros, esto de que hay un sujeto neutro plural, pero el verbo se conjuga en singular. ¿sí? Lo que dice la oración principal es las ovejas huían. ¿sí? Lo que pasa es que el genitivo absoluto aparece acá ¿sí? para mar para, como para enmarcar la acción. ¿sí? Normalmente el el genitivo absoluto lo que marca es siempre una relación de tiempo, es como una suerte de, de, de marcaje, digamos, de, del espacio-tiempo, normalmente. Como que el genitivo absoluto, digamos, considerado en su totalidad, vendría a ser una suerte de, de circunstancial, pero es como más autónomo que los circunstanciales que nosotros vemos. Es más, más autónomo en la medida que ya les digo, no depende de ningún elemento de la oración. Pero ustedes, cuando lo marcan, sí, por favor pongan genitivo absoluto. Entonces dice, paguomenu de tu heimonos", Esto significa que eh, Heimón, la palabra Heimón, jo es invierno, pero también puede significar tormenta. ¿sí? Y el verbo pago a su vez significa terminar o finalizar. ¿Sí? Cesar, cesar de hacer algo, por ejemplo. Entonces, paguomenu de tu geibonos viene a significar yo traduzco finalizando la tormenta, porque yo tengo acá un participio que está en genitivo, que recuerden lo traduzco por un gerundio. Y después el, el sustantivo que va a estar también en genitivo y lo traducimos como, como si fuera una suerte de, eh, de sujeto, digamos, del, de nuestro gerundio. Entonces, finalizando la tormenta, las ovejas subían. ¿sí? Ese sería la, la, el genitivo absoluto y el último de los temas teóricos que vamos a ver hasta el parcial. ¿sí? Eh, eso sería entonces hasta acá. No sé si. A ver. Si tienen alguna pregunta con lo que con lo que les expliqué del absoluto, alguna duda, tenemos bastante tiempo, así que si no, sigo con Aristófanes. Bueno, sigo con Aristófanes entonces. Esto ya, lo, esto ya insisto, ya lo tienen como apunte y lo pueden descargar de de Moodle. Bien. Ahora entonces yo voy a compartir pantalla en el... Puede, ah, me pregunta Tiziana si puedo dar otro ejemplo. Claro. Ahora voy, espérate que abra el texto de Aristófanes y ahí te pongo un ejemplo más. Y, y, y lo voy a tratar de hacer con un participio, voy a dar un ejemplo con una oración de participio apósito y voy a dar después una oración, esa misma oración pero en genitivo absoluto, para que se vea bien qué es lo que, lo que quiero decir con esto del genitivo absoluto. Eh, voy a compartir entonces pantalla acá. A ver, voy a, poner, voy a buscar un espacio vacío para hacer alguna oración. Eh, <coughs> a ver, yo puedo decir, por ejemplo, eh, o G podemos poner sí G, N ¿sí? Eh, ¿qué podríamos poner? a ver, eh, ecteine polus Anthropus

Vamos a ver qué pasa. ¿m? ¿Qué ocurre? Eh, esta, acá tenemos una oración con participio apósito, común y corriente. ¿sí? Es decir, yo acá tengo. Voy a aumentar el zoom para que se vea bien. Ahí está. Eh, vamos a ver. El verbo, es, el verbo principal es ecteine. ¿Sí? Y esto, el verbo octeino, significa matar, mataba, ¿sí? está en imperfecto, ecteine. Y el sujeto va a ser Geacena, la diosa Atenea, ¿sí? Se entiende. Geacena ecteine polus anthropus a muchos hombres, ahí tenemos un acusativo, ¿m? objeto directo. Y dice después, majomene catatus troicus. ¿Sí? Este majomene viene del verbo majomai, que significa combatir o pelear. ¿Sí? Este, y catatus troicus es un circunstancial que, eh, que está acompañando a majomene. Majomene es un participio, ¿sí? está claro, es un participio apósito lo voy a marcar con subrayado, ¿Mm? y este participio apósito tiene su circunstancial de lugar, que es catatus troicus, contra los troyanos, también se puede decir epi, tus troicus, es lo mismo, ¿sí? más o menos lo mismo. Entonces la oración dice, Atenea mat mataba a muchos hombres combatiendo contra los troyanos. ¿sí? Ahí traducimos ese combatiendo, es la traducción del participio majomene. ¿sí? Hasta acá no tenemos problema, tenemos una oración simplemente con un participio apósito y con un circunstancial del, de ese participio, nada más. Ahora vamos a ver qué pasaría si yo quisiera eh, ponerlo, digamos, como una suerte de genitivo absoluto vamos a tener que cambiar el sujeto de la oración, ¿sí? que ya no va a ser Atena, va a ser por ejemplo, eh, Jo Ares, por ejemplo, ¿sí? el dios Ares. Jo Ares, Ecteine, Polus, Anthropus, y ahora yo quiero seguir diciendo que era Atenea la que estaba combatiendo contra los troyanos, pero ya no tengo como referencia el sujeto de la principal, que es Ares. Entonces yo ahí es cuando tengo que usar una construcción de genitivo absoluto. Y ahí tengo que poner una coma y decir, Atenas, el, la paso a Atena, la tengo que pasar al genitivo, ¿sí? Atenas, Majomenes. Y después el resto igual. Epitus troicus. ¿Sí? O, o incluso lo puedo, puedo poner esto al principio de la oración. ¿sí? Atenas, más epi, tus, epitus troicus. joares, ecteine polus anthropus. ¿Sí? Vamos a analizar esto. Ecteine es el eh, verbo principal. Joares es el sujeto. ¿Mm? Polus anthropus, lo mismo, objeto directo. Y ahora, todo esto es el genitivo absoluto. ¿sí? Fíjense que en la, entre la primera y la segunda oración, la única diferencia es que en la primera oración, la que mata a muchos hombres es Atena, y en la segunda es Ares. Mientras tanto, en las dos oraciones, la que combate contra los troyanos es la misma persona. ¿Sí? En el primer caso, lo que tenemos es un participio apósito, cuyo sujeto, digamos, honorífico, por decirlo de alguna manera, sujeto, como, cuyo sujeto semántico es Atena. Atenea es la que mata a muchos hombres y la que combate contra los troyanos. Pero en la segunda oración, es Ares el que mata a hombres. Y simplemente es Atena la que combate contra los troyanos. Y eso, dentro de una misma oración, para expresar esa idea, se expresa con genitivo absoluto. ¿sí? Es una de las formas de expresarlo, por supuesto. ¿Cómo, no? es la ¿cómo única. se traduciría entonces, profe? Ese... La primera oración se traduce así: la voy a escribir, así queda. Eh, Atenea mataba muchos hombres combatiendo contra los troyanos. Y en la segunda sería Ares mataba a muchos hombres. Y acá podemos usar, en vez de decir, podemos decir así, combatiendo Atenea contra los troyanos, lo podemos decir. Pero una forma más, eh, más, eh, más prosaica, si quieren, sería Ares mataba a muchos hombres, mientras Atenea. Combatía contra los troyanos. ¿Sí? Se entiende, fíjense, que en, en la parte de combatir contra los troyanos, en las dos oraciones es la misma persona quien lo hace, y es Atenea. ¿Sí? En cambio, la segunda, el que, eh, el que mata es Ares. Entonces, Atena pasa simplemente a combatir contra los troyanos. Pero como. Como yo ya digamos, como ese majomene, yo no lo puedo hacer depender del sujeto, tiene que el participio digamos como que se hace absoluto y tiene, pasa a tener su sujeto propio. Y es el caso de este, y por eso tiene que ponerse, ve obligado al el participio a ponerse en genitivo y el nombre que viene a ser su sujeto, el sujeto semántico del participio, se va a poner en genitivo también. A ver. Eh, Ludmila pregunta: O sea que mientras en la sintaxis marquemos que hay un genitivo absoluto, en la traducción podemos cambiarlo. Sí, sí, exacto. O sea, vos uno lo puede, en realidad siempre decís lo mismo, en definitiva. Vos decís, mientras Atenea combatía, lo que vos estás dando es una idea de contemporaneidad con respecto al verbo principal que en este caso es mataba, ¿sí? Eh, podés, ponerlo direct, podés ponerlo así, combat, podés traducirlo por un gerundio y va a estar bien. Pero a veces es un poco complicado, eh, parece por ahí, es un poco complicado que te quede bien. En este caso, por ejemplo, combatiendo a Atenea contra los troyanos, tal vez quede bien. Eh, normalmente lo que se suele hacer cuando se traduce el genitivo absoluto es... Poner primero el, el gerundio y después el sujeto del, del, del gerundio, digamos así. Combatiendo Atenea, en vez de. Eh, no, no se suele traducir así, Atenea combatiendo contra los troyanos, está mal. Pero sí poner el sujeto después, combatiendo Atenea contra los troyanos. Pero para no tener toda esa cosa en mente, tal vez sea mejor directamente poner mientras Atenea y traducir el participio como si fuera un verbo conjugado. ¿Sí? mientras tal cosa, mientras pasaba tal cosa. ¿No? Profe, ¿el, el, ¿este genitivo absoluto es un participio en genitivo? Sí, exacto. Bien, bien. El, la característica del genitivo absoluto es participio en genitivo y el sujeto semántico del participio también en genitivo. O sea que vas a tener un sustantivo en genitivo y un participio en genitivo. Y como ya digo, suele ir entre comas. ¿Sí? Porque funciona como una suerte de paréntesis que hace la, la, la narración, digamos. Es, es como una suerte de marco espacio-temporal que suele hacer. Por eso digo que, que en cierta claro. forma, eh, se parece, digamos, en términos semánticos, eh, se parece a un eh, circunstancial. ¿sí? Porque en ese sentido, porque sitúa en el espacio-tiempo, digamos así. Pero en la sintaxis es, no, no tiene nada que ver con un circunstancial, en la sintaxis es genitivo absoluto. Este. Si quieren, podemos ver otro, otro ejemplo para que nos quede claro. Más claro todavía. Eh, sí, sí. Por ejemplo, a ver. Eh, A ver, mm. qué sé yo, a ver, eh, a ver. qué puedo poner, mm. ahí está.

¿Sí? Por ejemplo, acá eh, acá tenemos una oración con participio apósito. ¿sí? El hombre tazo, ¿sí? talló Acá tenemos cuál es el, el verbo. El verbo es cerewey, que es cazar. ¿sí? Caza. ¿quién en casa, el hombre. Podríamos poner en juego antropos. El hombre casa, Terewegui, terewe, ¿sí? Tazoa, este es el objeto directo, a casa a los animales. Epizimón es sí. Epicimon ¿sí? es un participio apósito. Está concordando con antropos, está en nominativo del singular. Viene del verbo epicimeo, que significa desear. ¿sí? Y después estien viene a ser el infinitivo, objeto directo de ese verbo. Entonces lo podemos traducir. Traducimos así, entonces, el hombre, o el ser humano, si quieren, para hacerlo más, eh, porque en definitiva es el ser humano. Eh, deseando epizimón, sí, deseando comer caza a los animales. ¿Sí? Es una frase que se me acaba de ocurrir ahora recién. ¿Sí? Incluso si uno le quiere, si uno la quiere traducir más bonita la, la frase, también puede decir el ser humano. En su deseo de comer, también eso se podría, se podría traducir así también: caza a los animales. ¿Mm? Pero la traducción literal sería con el gerundio. ¿Sí? Hasta acá no tenemos problemas, O sea, tenemos un, este, lo que tenemos es un una oración con un verbo en voz activa con un participio apósito. Es el, ¿Cuál es el sujeto semántico del participio epicimón? El sujeto semántico es el ser humano, porque es el ser humano el que desea comer. Y eso lo marca la, la concordancia. Lo marca la concordancia de entre el, el participio y el sujeto. ¿Sí? Quiero decir, en este caso, porque estaba en nominativo. Para decirlo en términos más generales, es la concordancia entre el, el participio. Y el elemento de la oración con el que concuerda ese participio, ¿sí? lo que a mí me dice cuál es el sujeto semántico del participio. En este caso, como epicimón está en nominativo, está, va a concordar con un, con, con, con un sustantivo en nominativo. Y ese sustantivo en nominativo va a ser el sujeto honorífico, si quiero, el sujeto semántico de ese participio. digo honorífico por, por decir, ¿no? como un sujeto semántico sería lo más apropiado. Este, hasta ahí tenemos, ¿sí? eso es lo que tenemos. Ahora vamos a ver qué pasaría si yo quiero, por ejemplo, hacer que, eh, si yo quiero mantener esta idea de que el hombre desea comer, ¿sí? pero que pase otra cosa. ¿Sí? Que, que, que la oración principal sea distinta, pero que se mantenga esta idea de que el hombre desea comer. ¿Mm? Bueno, eso cómo se hace. Y yo digo, por ejemplo, si quiero decir tazoa, uy, cerehuetai. ¿Mm? Tu antropu epici muntos estien. ¿Qué pasó acá? Simplemente lo que hice fue eh, dar vuelta, digamos, el dar vuelta, digamos, poner el verbo en voz pasiva. Y hacer que el sujeto sea distinto. Entonces, eso me dio hincapié a mí para hacer este para hacer para construir un genitivo absoluto. La idea de que el hombre desea comer sigue estando. Pero ya la oración principal cambió. Y acá lo que dice es Tazoa sí Esto significa los animales son casados. Recuerden que como tenemos un sujeto en neutro plural, el verbo se va a conjugar. Por excepción en el singular, los, los animales son cazados. Tu anthropu epicimuntos estiend. Y todo esto es el genitivo absoluto. ¿sí? La idea de que el hombre es, el ser humano es el que desea comer, sigue estando. Pero ahora el, el foco de la oración, si quieren, es otro. En vez de ser el hombre caza a los animales. Ahora dice: los animales son cazados. Y la traducción sería entonces, los animales son casados. Podríamos poner así también: deseando el hombre comer. Que queda medio feucho. Entonces, para que quede mejor la traducción, podríamos decir eh, en el deseo de comer del hombre o en el deseo de alimentarse también qué sé yo ¿no? ahí después los matices son son detalles que dejo a cada uno sí se entendió el qué tienen insisto qué tienen en común estas dos oraciones lo que tiene en común es que está presente la idea de que el hombre desea comer, desea alimentarse. ¿sí? Lo que pasa es que en la primera oración, el hombre es un elemento de la oración principal. ¿sí? Mientras que en la segunda, el hombre no juega ningún papel en la oración principal. Razón por la cual la oración se construye en genitivo absoluto. Eh, puede ser también, sí, exacto, sí, también, puede ser en el deseo de, en el deseo por comer del hombre, también propone acá la traducción Ludmila, sí, está muy bien también, sí, eh, perfecto, sí, ahí está, sí, como ya digo, la traducción más literal es la del gerundio. Pero si ustedes van a usar un gerundio para traducir un genitivo absoluto, lo que se suele hacer es poner el sustantivo en genitivo, se lo pone después del gerundio en castellano. Por eso no digo el hombre deseando comer, sino que digo deseando el hombre comer. O combatiendo Atenea contra los troyanos, en lugar de decir Atenea combatiendo contra los troyanos. Es una cuestión de sintaxis castellana eso. Bueno, eso es eh, ahí estaríamos entonces. Eso es el genitivo, eh, el genitivo absoluto, ¿Sí? Lo, ¿por qué lo nombré acá? ¿Por qué lo hablé de él? Porque nosotros en la oración, en, en la última oración de Aristófanes, tenemos un genitivo absoluto, sí. ¿Qué es esto que está acá? Si meignimenon otra vez aparece el verbo meignimi, si ¿sí? si heteron heterois, que esto traducido sería yo qué había puesto acá, mezcladas las cosas unas con otras, o podría podría haber dicho mejor mezclándose las cosas unas con otras, heteron ¿sí? heterois eso es unas con otras, heteron ¿sí? es heterois. ¿sí? unas cosas con otras. Nosotros tenemos que traducir así. Y este, eh, bueno, esto eh, el verbo es si mainimi o xi mainimi, que es, también es mezclarse. Es, significa prácticamente lo mismo que mainimi. ¿sí? Eh, y esta xi aparece, de, debería aparecer una sigma, pero aparece una xi porque es una característica propia del, del dialecto ático. ¿Sí? El dialecto ático, en vez de decir, en vez de usar la preposición sin, que significa con, utiliza xin. Es una característica fonética propia del, del dialecto, nada más. Eso igual lo marca el diccionario. Si ustedes lo buscan, eh, siempre los manda las formas con sigma. Bien este entonces con esto digamos ustedes ya tienen toda la gramática para para terminar de traducir el texto este para, para terminar si ustedes ustedes como tarea yo les puedo dejar eso como tarea les puedo dejar la, eh, la eh, el análisis sintáctico si quieren sí de, eh, de esta parte que falta del texto de aristófanes y también tiene la traducción, pero intenten hacerla ustedes, traten de traducirlo ustedes. Fíjense si pueden hacerlo. Les aclaro que, como es un texto que yo uso para las clases teóricas, es un texto que puede tener dificultades, pero no se asusten por eso. Sí. Eh, de cualquier manera, si ustedes quieren practicar, yo hace poco, eh, hace, ayer, dejé unas oraciones que tienen aoristos y participios de presente para que practiquen participio apósito y aoristo. Eh, honestamente, no va a aparecer en el parcial un genitivo absoluto, así que de eso pueden estar tranquilos, pero seguramente va a aparecer participios apósitos. ¿Sí? Y ya les digo, tengan en cuenta sobre todo los de los verbos conjugados. Estudien sobre todo el imperfecto. Sí. De hecho, lo que les, fíjense que yo les dejé además oraciones eh, y les dejé también una. Les dejé un simulacro de parcial. Así, para este simulacro lo van a trabajar el viernes 4 de diciembre, o sea, dentro de dos días con las chicas. ¿Mm? Y en ese simulacro, ahí va a aparecer un texto para traducir, un ejercicio de vocabulario, un ejercicio de gramática y un ejercicio de una pregunta de cultura. O sea que la, la dinámica va a ser mm, semejante, muy semejante a eh, la del primer parcial. ¿Sí? Solamente que en vez de hacer un ejercicio que valga para la gramática y el vocabulario a la vez, voy a tomar en un lado gramática y en el otro lado vocabulario. ¿Sí? Y el vocabulario que entra es el vocabulario que aparecieron en los apuntes que dicen texto base, ¿sí? Y el y también los que cuando yo ponía breve vocabulario de tal cosa, ¿no? De, de la casa o de. O sea, todo lo que, todo lo que está listado, digamos, eh, dentro de, de las partes de vocabulario, eso, eso es el vocabulario que entra. ¿Sí? Y bueno, y de gramática entra todo lo que vimos, chicos. Es así. Y de cultura... ¿Y una, pregunta, sí. ¿Y una pregunta de cultura va a entrar? Sí, va a entrar. Pero tengo que ver, porque si yo llego a darles el apunte para mañana, o a más tardar pasado mañana, el apunte que les debo de, de historia constitucional de Atenas, y eso, eso puede entrar. Si no llego... Eh, voy a tomar otra cosa de, de cultura. Va a ser referido a, por ejemplo, a, a diferencias entre vocablos, por ejemplo, pero nada más. ¿Sí? Eh, como por ejemplo, no sé, ustedes tienen eh, el, cuando yo empecé con la unidad del amor, vieron que yo hice como una listita de palabras que hablan sobre el amor. Bueno, eh, entonces ahí yo, eh, en todo caso, si no llego a darles ese, ese apunte que tengo pensado. Eh, voy a tomar así, voy a tomar, no sé, eh, establecer brevemente la diferencia entre, por ejemplo, entre agape y, y filía, por ejemplo. Algo así sería. ¿Sí? Y eso es más copado, profe. <laughs> sí. No, vez... más copado porque por el tema, cuando arrancamos con el tema, lo charlamos bastante y eso estaba está bueno. Sí, aparte, bueno, eh, si quieren pueden remitirse directamente a los minutos que tratamos eso en la clase. Eso está en la primera clase teórica de la unidad 2. Eh, así que si, si quieren por ahí más cuestiones lo pueden ver ahí. Pero me parece que yo en el apunte traté de ser, traté de recopilarles toda la, toda la, 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 la información, digamos así, necesaria. Este. Así que bueno, eso sería, sería todo, insisto, traten. Les sugiero que traten de hacer. yo voy a subir después la, la sintaxis para que les quede y para que lo puedan chequear. traten de hacer los últimos cinco renglones del, del texto de Aristófanes y este, pónganse con el, pónganse con el simulacro. El simulacro es más difícil que el parcial real. así que por eso no se asusten. Y el texto de Aristófanes también es más difícil que el parcial real. Así que no se asusten si, si ven que, que se confunden o se pierden mucho. Este, y también practiquen esas oraciones porque es, es importante que tal vez si alguien, eh, si alguien por ahí no, no se anima a empezar con un texto tan bravo de repente, puede empezar con esas oraciones, así como así, digamos, empieza a agilizarse para traducir. O sea, me parece que está bien tener en cuenta. Eh, tener en cuenta esos dos niveles, por ahí una, un, un nivel digamos más básico en el que por ahí uno está más desnudo y quiere, des, quiere empezar con algo, aunque sea poco, pero por lo menos empezar y no perderse tanto, y después el que ya viene siguiendo la materia un poco más y va teniendo como más idea de, de, de algunas cosas y se puede animar a traducir o a hacer la sintaxis de, de estos textos. ¿Mm? El texto del parcial va a tener, van a ser textos eh, más o menos largos, de, de nueve renglones, ocho renglones. Eh, ya les digo, no auristo pasivo no lo voy a tomar, y, y bueno, ya les digo, y participio, participio opósito. Ahoristo activo sí puedo tomar. Este. Así que, así que bueno, y sobre todo tengan en cuenta eso, la, el imperfecto también entra, el, el presente y el imperfecto, obvio. ¿Mm? Y, eh, y también en, van a entrar algunos vocablos de tercera declinación, que de cualquier manera yo, los, todos los paradigmas que entran están en el resumen de morfología, ¿sí? que les dejé para la clase del 25. Ahí tienen toda la morfología, más... Lo que, lo que di la clase del lunes este, la clase del 30. Eso es todo lo que entra de declinación. Y de la conjugación entra entonces presente, imperfecto, este, aoristo puede que entre, aoristo activo y medio y, eh, y participio. ¿sí? Y por supuesto también infinitivo. Dentro de todo, pese a todas las dificultades, llegamos a dar los contenidos. Eh, tal vez un poco, vimos un poco todo medio rápido, pero después es cuestión de practicar. Además, ya con las chicas, cada tema nuevo que se ha ido dando siempre se practicó, sobre todo en lo que hace a morfología verbal. Entonces, en eso, si han seguido las clases prácticas, no deberían tener problemas. Yo por lo, por lo pronto les sugiero que hagan la ejercitación que traten de, si quieren traten de ponerse primero con las oraciones que les dejé ahí en la parte de práctica para el parcial, y después pónganse con el simulacro ¿sí? o con el texto este de Aristófanes. Y, y bueno, el que no hizo la sintaxis de los otros textos base lo puede hacer también para practicar. Este y creo que eso sería todo, chicos, me parece, no sé. Una pregunta, profe, antes sí. de que salga acá de la pantalla, eh, no, no tiene que ver con esto que está haciendo, sino le quería preguntar, ¿cómo es la traducción de, del título de la física de Aristóteles? ¿Es un neutro? ¿Está física? ¿Puede ser? Está física, ¿Cómo? sí, es un neutro. Eh, cómo, ¿Cómo se escribe? Eh, ¿Física con alfa? Física, sí, con alfa eh, ah, bien, bien. Y, y con y, ¿no? Porque tiene que ver con la ah, física. Sí, física es con primero con y y, después con iota. Ah, bien. La bien. física. Y después bien, claro. el, 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 la metafísica está ta metata física. Sí, esa la tenía. Sí. Este, sí. Pero eso, es, eso responde también a una cuestión de... de del, del, ¿Cómo se llama? Del compilador. Eh, aparentemente no, no, no tenía que ver con, con, una, con, con el tenor de la materia, sino con que el editor vio que estaban los libros al lado y bueno, dice: este esta es la física y este es el que está al y lado de la vaya. física, la metafísica. Y chao. <laughs> es así. <laughs> no... y, la, y la última, profe: ¿cómo eh, lógica también es neutro? ¿Está log ¿Cómo, cómo A lógica? ¿Cómo es lógica? Sí, sí, muy bien. Bien, está bueno que tengas idea de la acentuación. También se puede decir en neutro plural, pero también sí. se puede decir en femenino del singular. También se puede decir g logique también. ¿sí? Ah, pero Presuponiendo, y... digamos, eh, logique episteme. ¿no? Ajá. Eh, ¿Y pero... es con iota o con y, profe, lógica? No, esa es con, esa es con I, I, Iota, exacto. Iota, lógica, y acento la alfa, ¿no? La, el acento en la el alfa, sí. alfa, sí. Genial, genial. Talógica. Está está eh, no, me... metafísica, está... sí, sí. Todo, todo lo que es así, neutro plural, y se refiere así a las ciencias, es. Eh, incluso los, los propios idiomas, eh, eh, los nombres de los idiomas, por ejemplo, en, en griego moderno, se utilizan, se, se usan diciendo el neutro plural. O sea, yo digo, por ejemplo, el. Elinica, que eso vendría a ser griego en el griego moderno. ¿no? Eh, ta elinica sería. ¿no? Y si vos decís griego ¿Ves? antiguo, en griego sería ta argea elinica. Eh, Me gusta poner los títulos en griego al libro que tengo. Me gusta. <laughs> es un fetiche. <laughs> sí, a veces aparecen en algunas traducciones. Eh, aparecen en la, en la segunda página, viste que dice título original tal. Claro, por eso sabía de ta, meta, física, ese lo, lo tenía, lo sabía. Sí. Pero no, por asociación me parecía que física y lógica también sí, tenían que ser y, eh, Claro, lo que pasa es que el libro de la física no se llamaba en realidad física, se llamaba, eh, llamaba Físique acroasis. Así, ah, sí. lo voy a escribir acá. Eh, que esto, acroasis eh, significa como lección oral, sería una cosa así. Eh, como, sí, como una suerte de, de lección de física sería, física acroasis. ¿no? Eh, tiene que ver con, con cuando yo les tomé el parcial que aparecía la palabra, este, aparecía los, los oyentes, que ahora no me sí. acuerdo exacta la palabra, pero ten, era la misma raíz de Acro, Acroa, no los que escuchan. Y acroasis es sí. como una declamación, sería declamación sobre la física. Mm. Sí, yo me lo confundí con discípulos, me acuerdo. Sí. Claro. Eh, Eclesiastés puede ser profeno. ¿No era? Eclesiastés son los asambleístas. Sí, pero no, claro, yo me discípulo, me confundí con No, ah, sí, discípulo. la palabra que vos querés decir es acroatai, acro, acroates es el sí, sí, el ese. Sí. y acroatai que aparecía era el plural ahí está sí ahí me acuerdo ¿Sí? sí así que bueno bueno este terminamos entonces por hoy chicos si no tienen más preguntas eh, bien no hay preguntas así que voy a dejar de compartir pantalla y los voy a despedir hasta no sé, hasta el miércoles, sí, que vamos a practicar con parcial. Los saludo con mi dedito todavía en recuperación. Bueno, hasta luego, chicos. Adiós. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Nos vemos viernes.